Sorry that my Spanish is not very good. I wish it was better. I'll translate the question for you. Thanks. How different is playing Germany going to be from some of the other teams you play in the exhibitions you play in the States? ¿Qué diferente va a ser jugar contra Alemania comparado a los equipos que generalmente juegan en la zona? Hola, ¿cómo estás? Sí, evidentemente es una potencia. Alemania es uno de los equipos más fuertes por historia y por jugadores y por liga. Evidente, es claro que te demanda una mayor atención hacer juegos prácticamente perfectos para sacar buenos resultados. Ya tuvimos una gran experiencia y la posibilidad de ganar un partido en un mundial contra ellos. Y bueno, sabemos que son rivales que si queremos hacer historia en nuestro mundial, tenemos que enfrentar en estos juegos de preparación. Tenemos que aprender a jugar contra estos rivales, contra esta intensidad, contra esta tensión, contra esta presión que ellos también pueden ejercer durante gran parte del partido. Y sabemos que va a ser un partido bueno, que todos quieren jugar, que todos quieren ganar, y evidentemente que tenemos la posibilidad de seguir creciendo en el funcionamiento, sobre todo, que es lo que más se busca en estas fechas FIFA. Muchas gracias. Vamos ahora a Claudio Bonus en Charlotte, por favor. Hola, Jimmy. ¿Qué tal? Claudio Bonus desde acá, desde Charlotte de la Barra. Claudio. Bueno, yo te quiero preguntar, en principio, sobre Ghana, que es el partido que vamos a tener acá en la ciudad. ¿Qué pensás de este rival? Y si podés de alguna manera confirmar si Iwin Lozano estará disponible para ese partido. Gracias. Sí, Claudio, ¿cómo estás? Pues sí, Ghana, un rival fuerte. Normalmente está en las Copas del Mundo. Lo hemos estado analizando. Tiene bastantes buenos jugadores. Como sabemos, ¿no? De estos equipos africanos que técnicamente son buenos y sobre todo físicamente son muy determinantes. Entonces, bueno, de nuestra parte, buscar primero mantener el mayor tiempo posible el control del balón para tener el control del partido también. Estar muy atento a las transiciones, estar muy atentos también y dar muchas ayudas para que en los duelos individuales no seamos superados. Y de Irving, pues en principio sí sería la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la selección, de que le pueda dar muchísima alegría nuevamente a su país. Y bueno, esperemos que todo en estos días transcurra de la mejor manera para que él también pueda venir y disfrutar también de su selección. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a Maffer Alonso de TUDN Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Jaime, qué gusto saludarte. Me gustaría preguntarte precisamente sobre todos los europeos. Te hemos visto en la Liga MX muy cercano a todos los partidos o los más atractivos de cada jornada. ¿Pronto tienes pensado hacer una gira europea para ver también de cerca y platicar de cerca con los jugadores europeos? Y si me permites una rapidita en este mismo tenor, si después de la fecha FIFA de septiembre, en estos últimos partidos también has visto algún otro en la Liga MX que te ha llenado el ojo y que quizá pudiéramos ver de sorpresa en tu próxima convocatoria. Sí, hola, Maffer. Sí, lamentablemente por los tiempos no he podido tener la disponibilidad para viajar. Me encantaría estar con ellos. Estuvo mi auxiliar, Antonio Clavero, estuvo por allá, vio a Montes, vio a Irving Lozano y también se reunió con Jorge Sánchez mediante llamadas y mensajes. He estado al tanto ahí con prácticamente todos los jugadores que militan en Europa, pero yo de momento no he podido, me encantaría estar allá con ellos, seguramente lo haré, encontraremos el espacio sin duda porque es importantísimo, y de acuerdo a lo que decías de las visorías aquí en la Liga MX, bueno, hay jugadores que ya conocía, otros evidentemente que semana a semana levantan la mano para poder estar en una convocatoria. No me gustaría traer a demasiados jugadores, quisiéramos darle la atención y sobre todo el entrenamiento necesario y el que se merece cada uno de los jugadores que venga en esta nueva oportunidad a la selección nacional, pero que sepan que seguramente habrá algunos que no estarán nuevamente, que lo tienen, los tenemos en la mira, que tendrán su oportunidad y bueno,
también hablaré con ellos para que estén tranquilos y que sepan que se les está siguiendo muy de cerca. Muchas gracias. Vamos ahora a Jesús Padilla. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Me escuchas? Sí, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jesús Padilla de Furia Deportiva TUDN Radio Texas. Profesor, acabas de decir que no habrá muchas novedades en esta convocatoria, pero dentro de los que tienes considerados para llamar como novedad, ¿podría estar Marcel Ruiz y Julián Quiñones? Mira, de Julián seguimos ahí con los trámites, todavía no es una opción para ser llamado. Él estuvo la convocatoria pasada, como todos ustedes lo saben, tuvo la invitación de nuestra parte para venir, incorporarse y entrenar unos días. La verdad que, como lo dijimos en su momento, él estuvo a tope, el grupo lo recibió bastante bien. Es un jugador que sin duda nos va a dar cosas distintas a las que a las que tenemos. Y después con Marcel, mira, Marcel lo conozco muy, muy bien. Estuvo muchísimo tiempo en el proceso olímpico con nosotros, se quedó pues muy, muy cerca de estar en esos Juegos Olímpicos. Es un jugador joven, es un jugador que muy pronto estará, te tengo que decir eso, que muy pronto estará, porque lo he dicho y no me cabe la menor duda que es el jugador que mejor entiende el fútbol de nuestra liga. Es un jugador muy inteligente, es un jugador que es poco a poco vuelve a ser muy determinante para su equipo, ahora con algunas asistencias y bueno, que es importante, ¿no? Que esos jugadores jóvenes y que tienen minutos que se hagan notar, que en posiciones que normalmente están cubiertas por algunos extranjeros. Entonces, es lo que te quiero decir, Marcel, estar en este proceso, de eso no tenga ninguna duda. Muchas gracias. Antes de la próxima pregunta, les quiero recordar que si tienen una pregunta, por favor, levanten su mano digital. También repetir algo que dije en inglés anteriormente sobre la venta de boletos, que ya hemos pasado 40,000 boletos vendidos en cada uno de los mercados. Sé que algunos miembros de la prensa me preguntaron eso. Vamos ahora a León Lecanda. León, adelante. Sí, muchísimas gracias, Gabe. Es un gusto saludarte como siempre y también un abrazo para ti, Jimmy. Saludos a todos. Jimmy, justo adiós. Siguiendo el tema de Marcel Ruiz, yo quisiera preguntarte qué tan importante para ti es ese conocimiento profundo que tienes desde fuerzas básicas cuando debutaste con los Gallos Blancos de la categoría sub-20, de elementos como el mismo Marcel Ruiz, de Jordi Cortizo, de Luis Romo, del propio Orbelín Pineda, que estaba en esa etapa formativa, ya también haciendo la transición al primer equipo del Querétaro, y de otros, ¿no? Que en aquella generación en algún momento también podrían levantar la mano y quizá entrar en ese pool o universo de 70 jugadores que hoy tienes. Gracias, Jimmy. Hola, León. Sí, es importante siempre que tengas el conocimiento y sobre todo profundidad en él de estos jugadores, pues evidentemente que es importante para mí. Tú mencionaste algunos de los que conozco desde muy jóvenes. Ahora me toca poder tener la posibilidad de estar con ellos, de convocarlos a una selección mayor y bueno, repitiendo, ¿no? Jordi pasa un gran momento, no se diga más de Luis Romo, que también asistió al último mundial, Orbelín lo mismo en su equipo y Marcel, que viene haciendo las cosas ya de hace tiempo bastante bien. Entonces, bueno, creo que tenemos, ¿no? Y sobre todo en la media cancha, muchos jugadores de muchísima capacidad. Normalmente se nos quedarán jugadores fuera de la convocatoria, no por falta de capacidad ni que pasen el momento que están pasando, sino porque no hay más espacios y en este momento no quisiéramos llenarnos tampoco de jugadores en una convocatoria, pero que los que estén, les diría que seguramente aprovecharán su oportunidad, y los que no estén, si siguen manteniendo el nivel, pronto estarán aquí también con nosotros. Muchas gracias. Vamos a Williams Castillo, por favor. Buenas tardes, profesor. Les saluda William Castillo de este Deporte Gráfico en Maryland. Tengo una pregunta, básica. Tuvimos tres empates en el México Tour de la última vez. Ahora tenemos dos equipos totalmente distintos, uno europeo, uno africano. El africano un poquito más, se puede decir, técnico y veloz en algunos aspectos de su liga, especialmente en el mediocampo.
Sin embargo, Alemania siempre ha sido más incisivo, más fuerte. ¿Cómo pretende más o menos poder revertir esos tres empates, ya que Filadelfia y el otro estado son básicamente lugares donde más aficionados mexicanos tenemos? Entonces, quisiéramos que cuál sería el mensaje para ellos para poder lograr un mejor resultado. Bien. Sí, la intención, evidentemente, entender que son juegos de preparación, que estamos buscando primero el mejor once posible de cara a lo que nos viene, que es primero en noviembre la eliminatoria para una Copa América, y evidentemente la intención es estar ahí siempre, de ganar y poder competir al más alto nivel en esta Copa, que sería el torneo más importante que tendríamos de cara a este año futbolístico. Después, bueno, rápidamente gana, pues es un equipo pues físicamente fuerte, entonces en ese sentido hay que competir con lo que somos mejores nosotros, que es teniendo la pelota, que es creciendo en funcionamiento, defendiéndonos mejor que la última fecha FIFA. En esos puntos principalmente daremos mucho énfasis en el momento de trabajar. Y Alemania lo mismo, ¿no? Con nuevo técnico, con un técnico que ha mostrado su capacidad en los equipos en los que he estado, que también por lo que he visto de él también es un técnico que, bueno, le gusta mucho también el juego directo, le gusta mucho las transiciones, que es un equipo que seguramente ocupará toda su velocidad para generar opciones de gol y aprovechar los espacios que dejemos a la espalda. Entonces, estar muy atentos, estar precavidos, pero también saber que tenemos fortalezas y hay que aprovecharnos de ellas para también buscar hacerle daño a los equipos rivales. All right, let's go to Shanley Leonardi. My apologies if I mispronounced that. Shanley Leonardi con Deporte Gráfico de Maryland. Primero, un placer hablar con usted. ¿Cuál es la mentalidad y cómo se preparan para sus dos próximos partidos? Hola, Shanley. No, la mentalidad siempre es la de competir al más alto nivel posible, la de ir mejorando concentración a concentración. Sabemos que tenemos muy pocas veces en el año que con los jugadores, entonces sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de cada uno de ellos, que la conjunción, la armonía y el grupo cada vez sean más fuertes, sean más claros, que sepamos muy bien a lo que queremos jugar, que entendamos esto como cada llamado, como una nueva oportunidad para seguir siendo convocado en futuras ocasiones. Entonces, por ese sentido, creo que el jugador lo tiene que tener muy claro. Se lo estamos recordando también en cada una de las concentraciones y aún en estos lapsos entre fechas FIFA. Y después, sabemos que vamos a Estados Unidos, pero es nuestra segunda casa prácticamente. Sabemos que hay muchísima afición que nos va a apoyar, que va a desearnos que salgamos con un buen resultado, que se va a generar una gran energía para que el equipo dé un buen rendimiento y sobre todo tengamos un buen resultado. Entonces, todo está puesto para que la selección pues se siga preparando, se siga mejorando y sigamos construyendo esta filosofía y sobre todo este proceso de cara a lo que nos viene, que es, bueno, Copa América. Muchas gracias. Vamos a José Núñez, AAT Sports. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está la emoción de su equipo, digamos, de los entrenadores en la selección después de dos partidos muy difíciles contra Australia y Uzbekistán? ¿Y será el objetivo, además de ganar, digamos, traer nuevos jugadores, darle más experiencia a los que han estado convocados? Hola, José. Bien, digo, un poquito sabíamos que de Australia, que es un gran rival, que hizo un buen papel en la última Copa del mundo y me encantó la mentalidad de siempre venir de atrás perdón, y alcanzar en el marcador, a pesar de que, bueno, nos tocó fallar un penal, de que nos tocó no generar tantas opciones, pero el equipo nunca bajó los brazos y alcanzó un empate importante para nosotros. Y después con Uzbekistán, un rival que a lo mejor no tiene mucho nombre, pero que juegan bastante bien, que se defiende muy bien, que tienen muy trabajado eso, el defenderse después cuando tenían el balón, lo hacían de muy buena forma. Y también lo mismo, la reacción, el nunca bajar los brazos, la gente que entró de cambio en los dos partidos lo hizo bastante, bastante bien, nos ayudó mucho. Y ahora a lo que viene, vamos a, hay jugadores que vendrán por primera vez, que cambiaron de club, que tenemos que mantener también una misma base o una base fuerte y sólida de cara a lo que será el proceso y con los que creemos que vamos a estar contando
normalmente mes con mes. Y después traer jugadores que pensamos que se pueden adaptar rápidamente, que pueden sumarle a lo que no tenemos en la selección. Entonces, será un poquito darle continuidad a lo que venimos haciendo, pero sí verán evidentemente algunos jugadores que no estuvieron en la pasada convocatoria. Thank you very much. We're going to go back to Jonathan Tanwall at the Philadelphia Inquirer. Jonathan, you're on? I got you. I'm here. Sorry about that. Wrong. Gabe, if you wouldn't mind translating this one too. Thank you. You mentioned earlier the importance of playing big international teams like this in these friendlies. How hard has it become to arrange these games? You don't have World Cup qualifiers. It's the Copa America and the Nations League, and then a lot of friendlies from now until 2026. The United States has had the same problem. Canada has had the same problem. It's been discussed a lot, as I'm sure you know. How important is it to have games against these big opponents, and how difficult is it to get them on the schedule? Thank you. Hablaste de la importancia de tener buenos rivales en camino a 2026. Contanos un poco la dificultad, a los retos de tener buenos rivales. Sabemos que vas a tener buenos rivales en Copa América, pero ¿qué importancia tiene encontrar buenos rivales para estos tipos de partidos? Sí, es muy importante. Como lo mencionaba Jonathan, también Estados Unidos y Canadá van a pasar un poquito, o pasan por el mismo conflicto que nosotros, de no tener o buscar la posibilidad de tener estos rivales con la mayor frecuencia posible. Pero sabemos también que ellos están en eliminatorias, que tendrán también sus competencias de la zona y no es nada fácil. Entonces hay que aprovecharlos. En esta ocasión tenemos otra vez dos estilos totalmente distintos, como nos pasó en septiembre. Un equipo mucho más físico, un equipo que saldrá mucho más al contragolpe, que individualmente son muy buenos, a lo mejor colectivamente no es que sea una debilidad, pero tampoco es una de esas fortalezas como tal. Y caso contrario, Alemania, que es un equipo que seguramente estará muy estructurado, que tendrá muy claras las cosas colectiva individualmente y que al ser potencia mundial, pues nos demandará también estar a la altura de lo que será el partido. Pero complicado, no es fácil. Nos hemos estado sentando en las últimas semanas a tratar de organizar el calendario y estos rivales de cara a lo que vendrá en los siguientes meses, en los siguientes años, y no es nada fácil. La verdad que tenemos que tratar de conseguir rivales distintos, rivales que creamos que nos podemos enfrentar en las distintas competencias, pero sobre todo en el mundial, y aprovechar cada una de las concentraciones para crecer. Vamos a Armando Melgar de Fox Deportes. Gracias, Gabe. Gusto saludarlos. Jaime, ¿cómo estás? Buen día. Me da mucho gusto saludarte, Armando Melgar de Fox Deportes. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Hablabas puntualmente del tema de Marcel Ruiz, las cualidades que tiene, lo que puede ofrecer y que seguramente en algún momento va a estar, al menos no ha estado todavía. Y en el caso de Alexis Vega, que es un jugador que también sabes muy bien lo que te puede dar, que ya jugó un mundial, pero que hoy no lo acompaña el momento futbolístico, no solamente en selección, sino en Chivas, en su club. ¿Qué fundamentos tienes aquí, digamos, para pensar que pudiera llegar a estar en esta próxima fecha FIFA? ¿Va a contar mucho lo que te puede dar o ahora sí tendrás que apegarte más al momento que realmente hoy no es bueno con Alexis? Gracias. Sí, Armando. Sí, de Marcel lo mismo que les he dicho a los demás compañeros. Él va a estar en el proceso, seguro. Te lo digo seguro porque lo conozco de sobra, porque es un gran jugador y sobre todo un gran ser humano, y eso importa también, ¿no? Y cuando hay tan poca diferencia entre elegir entre uno y otro, muchas veces el que mejor caiga en el grupo, el que mejor lo haga, el que más a gusto se sienta y lo veas, que te puede generar una mejor convivencia y una mejor energía, a veces uno también te termina definiendo por eso. Entonces, Marcel estará en el proceso, eso no tenga ninguna duda. Y lo de Alexis, bueno, creo que lo más difícil en cualquier profesión, en este caso en el fútbol, es mantener un gran nivel. Alexis, a partir de la lesión, le ha costado un poquito de trabajo, ha perdido la titularidad en su club también. Y bueno, lo conocemos también de sobra, es un
de lo mejor que hay en el país. Posiblemente no pase el mejor momento de su carrera, pero él saldrá adelante porque ha salido de cosas mucho más complicadas que esta y seguramente que él necesita también tener un descanso, alejarse, ver las cosas desde otra perspectiva, valorar todo lo que tiene y después cargar las pilas para regresar al nivel en el que normalmente nos tiene acostumbrado a verlo. Muchas gracias. Vamos a Valeria Baena. Valeria, adelante. Jimmy, muy buenos días, tardes, perdón, para Agencia José Ramón Fernández. Me gustaría preguntarte, ¿qué esperas de Edson Álvarez en su modelo de juego? Ya que, por ejemplo, en el West Ham lo vemos jugando como pivote. Hola, Valeria. Sí, tratamos de... La intención es traer a un jugador por lo que hace en su club, la mayoría de las veces. Nos ha ayudado también Edson como central, pero sí, lo tenemos contemplado en esas dos posiciones. La convocatoria de septiembre no pudo venir César y creo que eso nos da mucha fortaleza también en esa posición. Ahora veremos si vienen todos los europeos, pues seguramente Edson será opción en las dos posiciones, pero ¿qué esperamos de Edson? Que nos dé lo que le está dando al West Ham y lo que le ha dado la selección. Es un jugador con mucho carácter, muy competitivo, un líder dentro del campo, siempre buscando ganar cada duelo individual que tiene, orientar a los compañeros, y a mí me gusta mucho lo que hace. La verdad que es un jugador que siempre lo quisiera tener dentro del campo. Dependerá mucho del momento que viva, del nivel que muestre, pero estando en esa liga y compitiendo como se compite cada 3-4 días, me parece que Edson tendrá muchísimos minutos en selección nacional con nosotros. La próxima pregunta va a Oscar Torres. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oscar Torres, del periódico El Universal. Jimmy, dos preguntas. La primera, ya como técnico del tricolor, en ese sitio, en el banquillo en el que estás, ¿te ilusiona enfrentar a potencias y rivales como Alemania? Y la segunda, ¿qué tanto ha aprendido Jaime Lozano y qué ha cambiado Jaime Lozano desde que tomó el banquillo de la selección nacional? Gracias, Jimmy. Hola, Oscar. Sí, claro, siempre me ilusiona. Siempre me gusta enfrentarme a todo tipo de rival, pero sobre todo a los mejores. Ahí en verdad te mides y ves en dónde estás parado, qué puedes hacer mejor, qué no estás alcanzando a hacer como tal, como equipo, como grupo, como cuerpo técnico, como federación. Entonces a mí me encanta siempre enfrentarme a los mejores entrenadores, a los mejores equipos. Es un reto personal y es un reto importante que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. ¿Qué he mostrado, qué he visto distinto, qué he encontrado distinto? Bueno, la gestión de posiblemente de muchas áreas, de mucha gente en este puesto. También hay muchos compromisos de todo tipo, pero es algo que, digo, como ser humano tienes que adaptarte y te vas adaptando. Ahora lo que me corresponde a mí es adaptarme lo antes posible y lo más rápidamente posible, ¿no? Para no estar o darle el tiempo necesario a todo lo que me demanda este puesto y poder hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Entonces, para mí ese es un poco el cambio, el gran cambio que puede haber de ciertos clubes a esta selección, la cantidad de compromisos que puede haber y mucha gente por alinear o gestionar, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. La próxima pregunta es Emmanuel Martínez Lajud. Hola, Jimmy, un gusto saludarte. Y pues mi pregunta es, después de ganar la Copa Oro, se vinieron unos cambios internos. Y lo que yo quiero saber es, a pesar de los resultados que hay en estos partidos, ¿cuál es el mensaje que le quieren mandar al público mexicano pues durante estos dos partidos de exhibición contra Ghana y Alemania? Hola, Manuel. El mensaje es que nos apoyen, que queremos, evidentemente siempre vamos a salir al campo con la intención de ganar, que estamos buscando el mejor funcionamiento siempre, que el proceso, digo, recién comienza. Tenemos, sí, una Copa Oro en la cual se obtuvo un gran resultado, pero proceso como tal, tenemos una fecha FIFA apenas. Entonces, ¿qué buscamos? Construir este proceso para hacer algo histórico. Competir al más alto nivel y al grado más
al grado que podamos tener siempre las posibilidades de ganar cada partido en contra el rival que sea y en la cancha que sea. Sabemos también que bueno, muchísima gente nos va a estar apoyando en esta gira y queremos que así con la ilusión que compran su boleto y van al estadio a apoyarnos, pues con esa misma satisfacción se sientan orgullosos de su selección por cómo ha competido, por cómo ha jugado y esperemos que en muchísimas ocasiones también por el resultado que se ha llevado. Eso buscamos, transmitir orgullo, transmitir pertenencia, darle por algunos momentos o por si se alarga ese momento, por algunos días, una alegría muy linda y una experiencia inolvidable a la gente que va a acompañarnos. Muchas gracias. La última pregunta va a ser a Seidú Adamo, por favor. Seidú, ¿estás ahí? One once, twice. All right, we're going to say goodbye to Seidú and we're going to switch now to Miguel Álvarez con la última pregunta. Sí, gracias. ¿Me escuchas, Jaime? Te escucho, Miguel. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Miguel Álvarez de High Sports. Yo te quería preguntar, hace unos días tuviste tu primera, digamos, reunión con este consejo de expertos que ha realizado la Federación Mexicana de Fútbol. Si nos puedes contar un poco cómo te fue, en qué sientes que te sirvió, qué ayudó y qué esperas más acerca de este consejo que se esperan próximas y futuras reuniones. Sí, Miguel, ¿cómo estás? No, bien, muy bien. La verdad que pudimos hablar con Javier Aguirre, con Carlos Aviña. Y bueno, Javier, pues toda la experiencia te puedas imaginar que ha tenido a lo largo de su carrera, no solamente con Selección Nacional, sino con los clubes, muchas experiencias, algunos consejos de lo que ha vivido él, de lo que nos puede ayudar. No hablé solamente yo con él, hablamos todo el cuerpo técnico y importante conocer desde su perspectiva, desde lo que hizo, desde lo que pudo haber hecho mejor o le hubiera gustado hacer mejor, desde todo lo que él hizo bien, saber para buscar no cometer las mismas equivocaciones y crecer a partir de toda la experiencia que nos pueda mostrar o explicar y enseñar. Entonces, para mí con Javier ya tenía cierta relación, pues siempre agradecido por la apertura, por el tiempo, sobre todo porque él está pues trabajando, está en la liga y ya que se tome un par de horas para ayudarnos, para mí es muy, muy significativo. Y después con Carlos, pues el tema de la estadística, cómo él ha logrado por medio de estadística, pues lo que ha logrado llegar hasta Europa, posicionarse en uno de los mejores equipos de Francia y también de Europa, cómo lo ha hecho y en eso tenemos todavía mucho que aprender. La verdad es que, digo, seguiremos teniendo reuniones con cada uno de ellos, pero por ese lado con Carlos muy interesante, la verdad, cómo por medio de la estadística te puede arrojar esos datos en función de, lo podemos ver así, qué jugadores te pueden funcionar mejor de acuerdo a lo que estás buscando dentro del campo. Entonces, cosas muy, muy interesantes. Bueno, muchas gracias a Jaime de parte